Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre dorado de 1 milímetro de diámetro, equivale aproximadamente a calibre 18. Alambre de 0,8 milímetros de diámetro, es más o menos de la misma variedad y un color bastante similar. Este es un pelín más tostado, pero en este trabajo no se va a apreciar. Primero vamos a utilizar este. Os voy a decir la medida. Apoyamos aquí en el 0, ¿vale? 20 centímetros aproximadamente. Y voy a cortar otro tramo igual. Esto es para hacer la base de arriba. Luego vamos a necesitar dos pedacitos más. Así que uno por el otro vamos a cortar los dos iguales. También voy a utilizar dos ganchos para pendientes. Estos están realizados a mano y son de latón esmaltado. Dos abalorios de 8 milímetros. Como veis, es cristal checo y tiene, viene muy tallado. Es bueno, es como morado pálido, ¿no? Y también muchos abalorios pequeñitos de 4 milímetros de un color muy similar, también son facetados. Os lo dejo todo como siempre en la descripción del vídeo y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser usar estos dos tramos de alambre para hacer la base de debajo y vamos a intentar hacerlas a la vez y de forma alternativa. Así que ponemos los dos cabos juntos, así. Y calculamos más o menos el centro. Voy a levantar un poquito la cámara para que veáis cómo hago. ¿Veis? El tramo ahora entero, ¿no? Pues vamos calculando el centro. Ya tenemos aquí los dos a la par. Cruzamos uno y el otro. Vamos a quitar de aquí porque al hacerlo a la vez siempre se mete uno encima del otro. Y lo colocamos en línea recta. A ver el otro. Listo. Con el otro pues lo mismo. Tiramos de un cabo y del otro. Y lo colocamos en línea recta. Bueno, aquí ya podríamos levantar un poquito y colocar el gancho, pero eso no es necesario, podemos hacer eso luego. Voy a apartar las bolitas para que no desenfoque la cámara. El siguiente paso va a ser utilizar un círculo mayor para hacer esta parte. Vale.
voy a usar la parte mayor del círculo. Esto mismo podéis hacerlo con un bolígrafo, por ejemplo. Le voy a cruzar justo enfrente del engarce pequeñito que he realizado. Y aquí lo mismo. Voy a fijarme muy bien para que lleve las vueltas igual, ¿eh? Este por aquí, este ha pasado por encima. Bueno, pues vamos igual. Y listo. Queda de nuevo en línea B. Ahora aquí voy a oprimir un poquito para que quede más alargado. Así. Y en el otro igual. Y voy a mirar uno por el otro. Hasta que queden los dos lo más similares, parecidos. Como veis, ya están iguales. Y ahora voy a tirar un pelín hacia abajo, aquí y aquí, porque aquí vamos a hacer dos círculos contiguos. Y queremos que esté un poquito desprendido. Siguiente paso, voy a usar un mandril un poco más pequeño, por ejemplo este, que es el siguiente, para realizar aquí otro círculo. Y lo voy a pegar lo máximo posible al primero. En el otro lado igual. Todo este tipo de bases, bueno, no iguales, no, pero podéis comprarlas así muy similares, pero bueno, para mí perdería mucho como diseño artesanal, ¿no? No tendría mucho sentido, pero bueno. Hay muchas bases así de este tipo que se venden ya preparadas. A mí nunca me ha gustado comprar bases. Cuando las he tenido ha sido porque me la ha pedido alguien o me la ha traído directamente en la mano. Ya sé que estáis un poco depres porque no se vende una mierda, pero es que es normal, ¿no? Estamos en plena pandemia mundial, ¿no? No sé qué esperaban, así que es tiempo de aprender, de tomar las cosas con calma y como terapia. Y de otras cosas, ¿no? De estudiar también posibilidades de vender en la red y demás, ¿no? Entonces, pues, bueno, cada momento es su tiempo, ¿no? No hay que desesperarse, sino que cuando se acaba una iniciativa, pues hay que probar con otra, ¿no? También me ha costado a mí mucho esfuerzo y mentalizarme el asumir el hecho de que ya no podía realizar ciertos trabajos, como por ejemplo o peluquería o tallar madera, que me llevé muy poco tiempo y me gustaba tanto, ¿no? Y dedicarme a esto, ¿no? También me ha costado mucho asumir de que ya no podía vender por ahí, ¿no? Y
Y bueno, pues tiene uno que irse adaptando a los tiempos, pero eso no quiere decir que tenga uno que dejar la artesanía. Dejar la artesanía y las manualidades debe de ser lo último porque se trata de una terapia muy, muy importante que no debemos nunca dejar de realizar, ¿eh? Ya que eso nos va a ayudar a estar tranquilos, relajados, cultivar la calma. De hecho, no es que lo recomienden los médicos por gusto, ¿no? Ni para que usted no le moleste, ¿no? Probablemente le sería más fácil recetarle una pastilla para que esté más tranquilo, ¿no? Pero no. Esto es muy, muy bueno. Y tomarlo como que estáis haciendo una terapia. No desesperarse porque esto no va a durar la pandemia para siempre, ¿no? Y estudiar otras opciones siempre sería muy buena idea. Si alguien tiene una tienda online y quiere explicarnos y demás, o darnos algún consejo, pues aquí y en el taller de Bellanoche tiene siempre la puerta abierta. Cualquier persona que pueda y quiera aportar esos conocimientos para el bien de la mayoría. Bueno, pues estáis como yo, ¿verdad? Yo no puedo salir por la enfermedad y vosotros por la pandemia. ¿Qué le vamos a hacer, no? Pero sí es un buen momento para cultivar la paciencia. Eso no lo olvidéis. Bueno, le he cortado unos piquitos para que coincida de manera más perfecta. Aquí podemos hacer dos cosas: o hacer el caracol para el interior, o cerrar esto un poco más, oprimiendo cada argolla y hacerlo para el exterior, ¿no? Esto mismo que hacemos, pues tenemos que hacerlo, obviamente, en las dos bases. Así que yo, por ejemplo, que quiero hacerlo para el exterior, voy a tirar aquí. Y aquí. Y del mismo modo voy haciendo con la otra pieza. Mira, sería una buena ayuda, ¿no? Para muchos. Eso, que alguien que tenga una tienda online pues nos explique, pues molaría un montón. Para que así podáis vender de otro modo y adaptarse a los tiempos, que no hay más remedio, ¿no? Bueno, como hemos movido todo, pues tenemos otra vez que medir de nuevo, es obvio, ¿no? Tenemos que medir de nuevo, así que vamos a medir de nuevo porque ya os digo que ahora es el momento de cultivar la paciencia. Vale, aquí está bien. Vamos a ver aquí. Vale, perfecto. Ya tenemos todo medido igual. Lo vamos a hacer, como ya os he dicho antes, voy a bajar la cámara un poco. Muchos no os quedáis aún con el rollo de las espirales. Hay pinzas precisamente para eso, ¿eh? Solo para realizar espirales, ¿eh? Muy cómodas, se agarran con un dedo, pero bueno, mejor que sepan hacerlas, ¿no? Porque así pueden manejarla a su antojo. Seguimos dando la forma. Y con esta, pues igual. Si hiciéramos la espiral hacia el interior, pues bueno, ya estaría acabado, ¿no? Prácticamente.
Ya está. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer las espirales aquí hacia el exterior. Fijaos, una vez que tengo el engarce lateral realizado, os lo quito, que os distraéis, pongo el dedo debajo para ayudarme a realizar la espiral plana, ¿de acuerdo? Es así de fácil, el dedo debajo, y así nos va a quedar plano. Y luego ya pues apoyamos la base del alicate para seguir girando. No quitéis el dedo de abajo, para que quede completamente redondeado. Y con el otro pues lo mismo. Ahora la vamos a desprender un poco porque yo creo que sí, vamos a agregar medio arco. Una vez explicado cómo se hace, pues bueno, solo habéis de observar, ¿no? Yo creo que soy lo suficientemente lenta y calmada para que podáis ver con todo detalle que voy apoyando el dedo debajo. Y lo sigo apoyando, aún girando con el alicate, Ya sé que algunos necesitáis el alicate ese engomado, ¿no? Por la marca de alambre que utilizáis. Si tenéis problemas con eso, pues no tengáis tanto miedo a cambiar de marca, joder, que no pasa nada. Ya visteis el otro día la prueba que realicé y bueno, los alambres seguían bien, ¿no? No pasó nada grave, ¿no? Así que pues está bien cambiar de marca o tener varias, ¿no? Fijaos lo que estoy haciendo aquí. Ahora estoy desenrollando, ¿no? Estoy desenrollando para lo siguiente. Dejar un hueco aquí para acoplarle un círculo aquí en la base. Aquí. Y con el otro pues voy a hacer lo mismo. Voy a desenrollar un poco. Lo enrollo del todo, ¿no? Y luego lo desenrollo. La idea es que quede lo más redondeado posible, ¿no? Bueno, ya tenemos la base. Como veis, esta es la parte delantera del pendiente. Vamos a ver si aquí. Voy a ajustar para que queden más iguales. Pues eso, es el tiempo de cultivar la paciencia y a otra cosa y... Y bueno, y si no tenéis mucho sitio donde almacenar, pues podéis hacer anillo de pendiente, ¿no? Que siempre ocupa menos que un collar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo miles de piezas, ¿no? Y claro, como no salgo, pues pasa eso. Y es que vender por internet, y eso es todo un arte también, ¿no? Y requiere una preparación que la mayoría de los artesanos, artistas en general, pues no tenemos, ¿no? Así que a estudiar más, no hay otra, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo mismo con las otras dos cabitos.
realizar estas espirales del mismo. Ahora ya no hace falta que la aplique, ¿no? Solo lo voy montando, ya veis que pongo el dedo debajo y demás, y como la voy girando, creo que ya no es necesario que lo vuelva a explicar, sino simplemente hacerlo. Y fijaos, para saber si hemos dejado aquí un hueco correcto, pues solo tenemos que pasar el alambre. En este caso lo pasa, ¿no? Yo ya lo intuía. Pues ya sabéis que tenéis que dejar un hueco mayor, ¿eh? Veis como ahora sí. ¿Veis? Ya está. Y en el otro lado, pues probamos lo mismo. Esta ya sé yo que pasa en las dos. ¿Veis esta? Que queda un poquito abierta. Sí, también ha de pasar por aquí. Sí, pero para mi gusto más flojita. Que tenga movimiento. Ahora sí, ¿eh? Porque por aquí va a pasar un semicírculo. Vamos con el otro arito. Y ahora otra vez tiramos hacia atrás como hemos hecho con los anteriores y nos lo llevamos aquí realizando la curvita. Yo ya sé que entra, ¿no? Ahí más o menos, pero vamos a probarlo de nuevo para que veáis que sí. Ya está. Tenemos dos bases de pendiente realizada. Y como veis, tiene más o menos la misma distancia, medida y demás. Siguiente paso. Vamos a poner los abalorios centrales, ¿no? Estos dos abalorios centrales, para eso, pues vamos a usar el alambre más finito. El color es casi similar, pero no exacto, ¿no? Pero nos va a venir muy bien para ensartar esta cuenta y además es más blandito, ¿no? Hacemos aquí un engarce muy pequeñito que va a ser para la base del abalorio. Y luego colocamos una de las bolas que hemos elegido. Recordad que elegimos de 4 milímetros y de 2. O lo voy a dejar todo en la descripción del vídeo, como siempre. Y podemos aquí poner también las otras. Hago cosas muy raras, ¿verdad? Porque cojo la vara entera, ¿no? Y hago los dos engarcitos y luego continúo. Bueno, manías, costumbres. Para no tener que andar así, ya están todas metidas. Sobre todo cuando uso las pequeñitas hago eso mucho, ¿no? Eso son manías, no son cosas que sean correctas o no, son costumbres sin más. Vamos a doblarlo en línea recta para que el alambre se vea así y no se vea el engarce delantero.
aunque es muy pequeñito y no importa demasiado, yo creo que así, bueno, que así a mí me gusta más, ¿no? Sin más. Justo. Y lo voy a colocar justo aquí en el centro. Fijaos cómo tiro para detrás del engarce. La idea es que quede derecho, redondeado o en forma de lágrima, No le va a pasar nada porque tire de más. También procuro no cortar antes. Hay gente que corta la distancia y luego hace el engarce, ¿verdad? Bueno, pues si no tengo más remedio lo hago y bueno, más o menos calculo la distancia, pero siempre que sea posible, ¿por qué voy a cortar? Puede dar lugar a errores o a que no queden iguales. Bueno, ya tenemos aquí, bueno, y también queda muy bonito ya como pendiente, ¿no? La bolita más gruesa colgada. No se desanimen, piensen eso, que están realizando un gran aprendizaje, que están realizando una terapia que sería muy costosa si fueran al psicólogo, para cultivar la paciencia, y que hay un mundo de nuevas opciones, y que es posible, si ustedes a lo mejor no pueden, que alguien les pueda ayudar, ¿no? Igual que yo ayudo a esto, ¿no? Pues pueden ayudar a estudiar esas opciones de vender en la página, en una página web, en plataformas y demás. Esas personas, si quieren, se pueden poner en contacto con el taller de Bella Noche y aquí pues le vamos a dar un espacio para que ayuden a los demás artesanos, siempre de buena voluntad, claro. Cobrándoles y eso no, mi canal no se va a utilizar para eso, ¿no? Otra cosa es que de clases particulares aparte, ¿no? Pero no por medio de aquí. Porque aquí lo que hay que pagan son gente que quiere y que les da la gana, son miembros del canal para ayudar y para que esto no se termine. Bueno, pues ya tenemos aquí la otra parte del pendiente realizada. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Bueno, pues engarzando estos pequeños abalorios para colocarlos en la parte de debajo, ya que aquí va a llevar un semicírculo. Y más o menos, pues ya sabéis cómo se engarza, ¿no? Yo tengo aquí engarzado algunos. Aquí, por ejemplo, hay 5, aquí 3. Pues vamos a engarzar algunos más. Por lo menos 2 más. Del mismo modo, haciendo engarce muy pequeñito. Hay alicate, vamos, yo tengo uno de hecho, lo que pasa es que tiene el muelle roto y bueno, sí, sigue valiendo, pero bueno, quisiera otro con las puntas muy finitas para hacer este tipo de cosas. Bueno, ya me haré con alguno y os lo mostraré porque no está de más, no es necesario, os repito, hay muchos que no son necesarios, pero bueno, está bien tenerlo, está bien. Vamos a poner este cabito derecho. Colocamos aquí otro abalorio, otro más. Este no entra, mira qué casualidad. A ver, es que yo he doblado esto, debería de entrar. Y si no, pues le cortamos la punta. Voy haciendo del mismo modo. Costumbre tonta, ¿no? ¿O no? ¿Cómo hacéis vosotros? Para cuando tenéis que engarzar mucho, ¿lo hacéis así o metéis uno a uno o cómo? Dejádmelo en comentarios.
hablar entre vosotros, explicaros las cosas, ayudaros a las compras. Es la única manera de salir adelante en estos momentos tan extraños, ¿no? Bueno, pues ya está. Tenemos aquí otro. Vamos hacia atrás y elevarse y terminamos de redondear. Y voy colocando otro engarce pequeñito. Este, como ha quedado cerrado, cuesta agarrarlo. Punta. Pues creo que es muy buena opción ahora hacer pendientes y anillos que ocupan menos. Bueno, pulseras también, pero collares y conjuntos así pesados, pues os va a ocupar mucho, ¿eh? Así vamos a hacer la cantidad que, bueno, la cantidad que prefiera cada uno. Fijaos, yo llevo de nuevo el engarce de forma brusca hacia detrás. La idea es que quede así, redondeado o en forma de lápiz. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo otros 5. Pues vamos a usar estos dos para que haya 6. 6 para cada pendiente. Debe de haber por ahí igual del mismo color, pero bueno, es una cantidad bien, para mí bien. Ya depende del gusto de cada uno, ¿no? Engarce línea recta. Fácil, ¿no? Pero son muchos. Ya os he dicho muchas veces que este tipo de bolitas que quedan así tan bonitas colgando, si tenéis muchas y a lo mejor no tenéis ganas de hacer nada o no tenéis un diseño en concreto en mente, pues podéis colocar así muchas, ¿no? Y tenerlas guardadas en una cajita para cuando se os antoje hacer algo, pues la usáis así de colgantitos, ¿no? Aunque yo las uso para muchas cosas, ¿no? Como veis, para pulsera y eso también queda bien. Bueno, pues esto nos ha sobrado para una argollita pequeña o para nada, ¿no? Yo, es que es un tramo que tenía ahí, ¿no? Esto se puede hacer del rollo directamente y sin problema. Su engarce pequeñito. Y listo. Vamos a dejar aquí, fijaos, tenemos dos grupitos de 6 abalorios cada uno. 3, 4, 5, 6 y aquí igual, 6. Vamos a seguir con nuestro pendiente. Voy a usar de nuevo el alambre grueso. Pero esta vez y de momento no voy a mirar la medida. O sea, no la voy a cortar, quiero decir, sino que voy a usar, por ejemplo, esta parte, el cuarto escalón del mandril, y hago una forma de U para ver si me viene bien, ¿no? Para este diseño, si es corto o largo. Bueno, pues yo lo veo bien, lo veo correcto. Así que voy a cortar aquí. Puedo desmontar la U, mira qué bruta, para cortar la misma distancia.
y corto otro pedacito igual. Y ahora la formamos de nuevo lazos. Ya tenemos dos pedacitos igual. Y ya de momento no necesitamos más alambre. Ya sabéis que va a llevar obviamente un engarce a cada lado, ¿no? Puedes darle ese poquito de más, y si lo queréis alargado, pues un trozo más. Vamos a probar aquí de nuevo. Esto quedaría así, más alto, ¿verdad? A ver, con los engarces perdería ese pedazo y quedaría así, bastante pegado al abalor. Siguiente paso, las bolitas pequeñitas. Eso nos van a servir de separadores para colocar estas. Podéis colocarlas así todas juntas, ¿no? Arrebolladas, como prefiera cada uno. Voy a probar esta medida. Son 2 milímetros. Vamos a ver si, pues si nos cabe, ¿no? Que queden flojitos, que no se queden dorados. Y vamos a ir intercalando. Un abalorio pequeñito, es de metal, es el mismo tipo que he usado en la otra bola, con otro de estos. Bueno, igual que podéis usar este, podéis usar rocallas, ¿no? Pero yo, como he usado este arriba, pues he elegido este también para la parte de debajo. Incluso podéis ponerle un abalorio grande aquí en el centro, pero ya más no, porque sería un peso ya... Con uno aquí grande, vale, ya más no, sería un peso excesivo, sería molestoso, ¿no? Otro más. Bueno, pues dejen sus comentarios, cómo le van, cómo se lo están montando, si pueden ayudar a otro, qué consejos, qué... Porque yo para ventas siempre he dado el mismo consejo: muévete, muévete y muévete si es que puedes moverte, ¿no? Todo el mundo no puede. Pero ahora es un momento extraño, ¿no? Me he dado cuenta en las tiendas chinas que tienen abajo la información y demás. Fíjate qué listos que son. Luego decimos que le va bien. Pone tiendas gemelas, ¿no? Tiendas hermanas. Y hay tiendas de productos muy similares. Ellos consideran, ¿no?, que no se hacen la competencia, sino que son compañeros. Fijaos qué listos que son, ¿eh? Quizás sería muy guay hacer lo mismo, pero bueno, cada país, cada tiene unas costumbres y un temperamento, ¿no? Pero qué listos que son, ¿eh? Así, bueno, pues se aseguran de que si el cliente va a otra tienda, pues va a ser una tienda de un amigo en vez de otra persona. Mira, este me ha quedado el engarce muy grueso, no me gusta, pues se lo voy a cambiar. Voy a poner este y ahora voy a cortar ese engarce porque veo que sobresale de los demás, y como es tiempo ahora,
buen momento. Pues eso voy a hacer, ¿veis? Está muy grande el engarce. Pues ahora lo cerramos para que quede igual que los otros, así más pequeñito. Y este, bueno, puede pasar, pero ya que tenemos el alicate y todo en la mano, pues lo terminamos mejor. Un poquito más y listo. Siempre que veáis un fallo, pues bueno, pues se va arreglando, ¿no? Pues eso, luego decimos que le va bien, pues normal, porque se apoyan, ¿no? ¿Tú a quién prefieres que le compre? ¿A un compañero, a un amigo, a un conocido o a otro país y otra persona, ¿no? Que ni siquiera conoces. Veo que son muy leales entre ellos y así les va. Y así le tiendas amigas, tiendas hermanas, tiendas gemelas, todos esos mensajes deja debajo de la información de su página. Vamos a ver, esto ha quedado todo ordenadito bien así. Pues ya lo único que nos queda es hacerle los engarces, los lados, y colocarlos en la base, en ese huequito que hemos realizado bajo la espiral. Bueno, tenemos estos dos abiertos, pues vamos a colocar. Los cortes van a ir por la parte de atrás, significa donde la espiral no está montada, el lado contrario. Ya pues cerramos. Bien, bien, para que no quede aquí muy agobiado, está bien para mi gusto, de largo y todo. Pues vamos con el otro. Si no os gusta, si queréis más largo o más corto, pues bueno, tenéis tiempo de cortarlo o hacer uno más grande. Y ya sabéis que este pedazo de alambre, por ejemplo, se puede aprovechar, ¿no?, para engarzar bolas, para hacer argollitas, para cualquier otra cosa. Aquí igual, así, ¿no?, porque el corte va para atrás, sino así. Listo. Al gusto, esta U de abajo, al gusto, ¿no? Más larga, más corta, ya es cosa vuestra, ¿no? Vamos a ver que todo esté derecho, correcto, que sean lo más similares posible. Vemos que sí, que están bastante iguales. La cantidad de bolas también la veo bien. Pues ya solo nos falta colocarle el gancho. En este caso, como los ganchos son de latón, no hace falta que dobléis así y hagáis cosas raras. Podéis abrirlo normal y corriente.
quizá las argollas sí sean más cómodas de abrir para el lateral, pero también depende del material y depende de qué estéis haciendo. Ya tenemos uno con su gancho antialérgico. Además, sí, este alambre, me lo habéis preguntado más de una vez, sí. Tiene un pequeño baño de oro, Sí, lo tiene, y precisamente creo yo que por eso es tan bonito, ¿no? A ver, ¿por qué se ha quedado aquí atorada una pelotita? Quiero ver qué pasa. ¿Es esta? Porque si no, hay que sustituirla. No, está bien, que estaban ahí muy enganchados. El otro gancho. Ay, que deformo el gancho. Pues no, en el caso del latón no. Si fuera otro material, bueno, tal vez vendría mejor abrirlo de lado, algunas argollas sobre todo. Este lo voy a cerrar aquí un pelín más. Vimos que no estaba atorado, que va todo bien. Le voy a medir la U, a ver si han quedado igual. Le digo la U al semiaro, ¿no?, que tenemos aquí, porque es un pelín alargado. Bueno, y ya está terminado nuestro trabajo de hoy, sin cortes, sin líos, sin trampas, sin cámara rápida. Tenemos unos pendientes muy ligeros, a pesar de tener tantos abalorios, porque son muy pequeñitos, con sus ganchos antialérgicos, sin tener que comprar la base, porque como veis, son bastante fáciles de realizar. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, no es momento de ser egoísta ahora. Suscríbete, activa la campanita. Muchas gracias y hasta otra.